Muy buenas a todos, amigos. Bueno, amigos, bienvenidos de nuevo al universo de Star Wars Battlefront. Y en este caso vamos a jugar el modo Zona de Impacto en otro de los mapas nuevos de Bespin, Laboratorios Bionip. Tenemos que, evidentemente, en este modo de juego, pues proteger las cápsulas y capturarlas. Es como, es una especie de dominio de punto de control, pero de cápsulas en este modo de juego que está en Star Wars Battlefront. Pero en este mapa nuevo, es un mapa que no hemos visto, que básicamente es una parte de la ciudad de las naves de Bespin, que son los laboratorios Bionip. Nos toca en los rebeldes, el cual vamos a seleccionar su arma. Y creo que el arma que vamos a seleccionar es el arma de los rebeldes, que es, a ver, la 280C. Ahí estamos. La equipamos, empezamos la partida, aquí estamos. Y nos damos para unirnos. Vamos a ver este mapa, quítales. Omitimos por aquí. Y ya sabéis que este DLC sí que me gusta bastante. Ah, vale, no me lo había equipado, era aquí. Vale, aquí está, perfecto. Empezamos la partida. Vamos 2-1 ganando. Y bueno, fijaros, estéticamente, como siempre digo, este juego es una auténtica delicia. Pero bueno, en fin, a ver, vamos por aquí. Tenemos defender, tenemos 1, 2, 3. Tenemos los 3 puntos, vale, por aquí están los imperiales. Ojo, aquí 3 ahí, venga, 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 venga. Cuidado, 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 lejos, cuidado, lejos. Cuidado, lejos, de lejosito, vámonos. Vámonos, tranquilidad, asomamos un poquito. A ver, venga, asoma, asoma, asoma. ¡Asoma en tu culo, explota! ¿No ha muerto? ¿Cómo que no ha muerto? Si le he localizado con el objetivo. Bueno, empezamos, venga, vamos. Vamosito, tenemos que vengarnos, ¿eh? ¡Go to the vendetta! ¡Go to the vendetta! Vamos, aquí está el punto 1. A ver, ese está ahí. Te atetatan. Pa, 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 pa. Espérate, espérate, apunta un poco. Tranquilízate. Ahí estamos, este. Vale, uno por... ¡Ey, no me llevo nada! No me llevo nada, en serio. No me llevo nada. Muérete, uno por aquí. Otro por aquí, venga, vamos. Otro por aquí, Sito. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, joder! No me he llevado ni uno, tío. ¡Ah, ni uno, tío! ¡Cago en la leche! Pero vamos, hemos ganado 5-1, ¿eh? Hemos ganado por mucha paliza. Venga, vamos, vamos arriba. ¡Hostia, qué explosión más guapa! Subimos por aquí. Este punto es bueno, ¿eh? Este punto es muy bueno. Venga. Ahí es el punto de regeneración de los imperiales. Pobrecillo, la que les están... La que les estamos dando, chaval. ¡La que les estamos dando! ¡Muérete! ¡Muérete, muérete, muérete! Asómate, asómate si tienes huevos. Ah, ayuda, ayuda, perfecto. Me llama puntuación por aquí. Y bajamos hacia abajo donde están aquí. Y bueno, pues este mapa, básicamente, pues aquí vemos una ciudad mucho más luminosa, más blanca, no con ese atardecer peculiar de Bespin. Y vamos a entrar aquí. Cuidadito por aquí. Bueno, mirar por dentro. ¿Qué curra está el mapa? ¿Qué? ¡Eh! Cuidado, cuidado. Vale, perfecto, vale. Zonas de impacto, 6-1. Vamos ganando por bastante, la verdad. Perfecto, cápsula capturada, 7-1. Madre mía, cómo vamos de bien. Están sometidos los imperiales. Y vamos a... Venga, sube por aquí arriba. A ver, defienda. Tenemos que defender este punto. Ah, vale, que hay otra. La capturamos. Captura, captura. Captura. Ahí estamos. 350 puntacos. Disparamos un poco aquí. Venga, uno. Madre mía, 700 puntos que me llevo en un momento. Vamosito, vamosito. ¿A dónde vas? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Por detrás! ¡Dios! He muerto en el aire ahí. Me ha dado en el aire. Bueno, aún así, mirar 2000 puntos en nada. En una partida que hemos empezado empezada. Vamos a coger la I-11 ahora, que la I-11 también me gusta mucho. Y vamos a ir por aquí. Venga, vamos a asegurar esa cápsula. Ahí está, ya llega mi compañero por ahí. Y vamos a proteger por este flanco. A ver, ¿quién puede venir? Por aquí nadie. Por aquí, a ver. Y por aquí, bueno, por aquí tampoco. Nos asomamos un poco. Vale, perfecto. Epa, epa, cuidado, cuidado. Vale, aquí abajo, ahí abajo, cuidado ese. Vale, perfecto. Buah, qué buena. Qué buena partida me está saliendo, Dios mío. Venga, así de lejos un poco. Dios, Dios, Dios. Venga, 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 venga. Y ahora R ahí, perfecto. Venga, un poco así de lejos. Eso es. Mierda, mierda, cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, asomamos. Y ahora de lejos otra vez. Pi, 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 pi. Bueno, esta arma de lejos tampoco es. ¡Ojo! Que viene este por ahí. ¡Wow! ¿Cómo se la ha liado? ¿Cómo se la ha liado? ¡Qué tonto! Venga, ahí este muerto por detrás. Madre mía, los rebeldes estamos on fire, amigos. Los rebeldes estamos que nos salimos en esta partida, ¿eh? Cuidado a este. A este le damos de cabeza. A este le damos. Salta, salta, nos revienta. Nos revienta. A cubierto, a cubierto. 8-1, que vamos. 8-1 y los rebeldes. Están masacrados. Está, o sea, están masacrando. No masacrados. Masacrados son los imperiales. Me estoy forrando a puntos. 2100 puntacos en una partida que me he metido empezada. Madre mía, otro que me cae aquí. Bueno, y lo capturamos nosotros. Venga, vamos. 1, 2. Ahí estamos. 350 puntacos. Vamos por aquí. Y vale, pues ya está. Vamos a ganar enseguida. Vamos a ganar enseguida. Mira, por detrás. Por detrás. Por aquí. Tú también por detrás. Madre mía. Madre mía, pero ¿esto qué es? Madre mía, Sito, estás que no, estás que te sales. Este juego siempre se me da muy bien. Vale, y ahora por aquí, por este flanco, por este flanco, por este flanco. ¡Por este flanco! ¡No llevo! ¡No te recalientes! Venga, y ahora mira, 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 mira. Uno por aquí, otro por aquí. ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía, Sito! ¡Madre mía! Esto no puede ser, esto no puede ser. Cuidado, cuidado por detrás, cuidado por detrás, cuidado por detrás. ¡Dios mío! 3.325 puntos, 12 eliminaciones. ¡Madre mía, qué partidaza! 10-1 que les hemos pegado a los imperiales.
increíble la partida que me acabo de marcar. Y bueno, pues hemos visto este mapa, ¿no? De Laboratorios Bionip, que la verdad, pues es un mapa que no está mal, un mapa muy colorido, muy blanco. Bueno, muy colorido en el sentido de muy soleado y me gusta bastante. Amigos, estamos en la segunda partida, el mismo modo, el mismo mapa y la misma facción, o sea, el mismo bando, los rebeldes. Así que a ver si volvemos a ganar por esa paliza que les hemos metido a esos imperiales, que la verdad les hemos metido un palizón increíble. Aquí viene mi primera víctima y esta mosito se lo lleva. El segundo viene por aquí, no se va. Uy, se ha pirado por muy poca vida. Vamos a por el segundo, me lo llevo también. Madre mía, Sito, estás que te sales. Venga, vamos por aquí. Seguimos por aquí, pim pam pum, venga, venga, venga. Quiero sangre imperial. Quiero sangre imperial, yo siempre he sido de los rebeldes. Siempre he sido del bando bueno en todos los juegos. Y vamos 1-2 perdiendo. Empezamos bien, me cago en la leche. A ver, vale, ese imperial ha muerto. Por aquí abajo estamos capturando el punto. Hay rebeldes por aquí, aliados protegiendo la zona. No, mira, por aquí viene un imperial. Cuidadito, hostia, la que he ido. La que le he dado, chavales. Bueno, amigos, venga, vamos a por el punto ese. Aseguramos ahí, venga, entramos ahí con un par, con un par, con un par, vamos a entrar con un par. Juntamos un poquito, nos asomamos poco a poco, hay que ir poco a poco, tampoco con prisa. Ya, ve, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 me lo mato, qué buena. Ya, aquí detrás, uf, 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 hostia, se ha dado un mortal el tío, y ahora me asomo. Uno de vida me he quedado, y ahora nos asomamos. Eso es, eso es, eso es, uno por aquí, dos por aquí. Pero madre mía, Sito, pero ¿qué te pasa en el pero esto qué es? Bueno, vamos a ver qué nos vamos a poner el compañero, que veo que tiene un detonador térmico. Ahí estamos. Y empezamos, venga, a ver, venga, vamos por aquí. A ver, quiero granada y mi amigo no tiene equipado. Acordaos que lo juego en la cuenta de un amigo este juego, que compartimos, porque evidentemente no me he comprado el season pass y esas cosas, y ni me lo pienso comprar. Teniéndolo en la cuenta de un amigo es tontería. Pero bueno, en fin, a ver, vamos a por este punto. A ver si lo capturamos. A ver, venga, vamos equipo, 3-2, esta partida está mucho más igualada, mucho más espectacular. Y mira, aquí el AT-AT. Y a ver, ¿esto se abre? Sí se abre, pero hay alguien. Asómate a la ventana. Na 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 na. Voy en la partida. Tenemos que seguir remontando, 2-3, no hay que fiarse. A ver, ahora se asoma por ahí un... Mira, el tío es ahí, el robot. Joder, joder, esto es un laberinto. Cuidado por donde te metes, Sito. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Cuidado, cuidado, que eso es un... cuidado, cuidado. Ahí estamos, perfecto, ¿veis? Qué listo soy. Cuidado, que me acaba de cepillar a uno in the face. Aquí hay otro, ¿veis? Qué listo, Sito. Vigila bien. Sito, vigila bien, no te fíes. Sito, vigila bien, no te fíes. Oh, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ahí estamos, perfecto. Y ahora, guau, tengo una anita por aquí. La tiramos, se la come, se la come. Se la come, se la come. Uy, no me lo llevo. Espérate, hay uno aquí. Uno aquí, espérate, espérate, está ahí, está ahí en el fondo. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Voy tercero de la partida. Ojo a eso, venga, empezamos a ir, compañero. Sí, perfecto, vamos con el compañero. Aquí está. ¿Qué es el tío este? Madre mía, el tío este de azul, que creo que es el traje de oficial. Si no creo recordar. El traje oficial o de teniente. No sé, ahora mismo no sé, yo no soy tan friki de Star Wars. Pero bueno, 3-5 perdemos, 3-5 perdemos, tenemos que remontar como sea. Pero bueno, esta partida está mucho más interesante. Tenemos señita por aquí, hostia mierda. Hostia mierda, nada, ahí no ha hecho nada. La mierda de la granada está de los cojones. A ver, voy a... blasters. No, es que el blaster me gusta mucho, siempre me lo cojo. El E11 es un arma que siempre me cojo porque me gusta muchísimo. Es muy básica, cuidado, cuidado, cuidado la torreta esa. Ya está, pero dispara a torreta, hijo puta. ¿Me deja a mí? Venga, dispara a torreta. Para... ¡Ey! Se ha quedado un toque, joder. Mi compañero no es capaz de ayudarme, en serio. Joder, ¿qué nos pasa ahora? ¿Qué nos pasa? Venga, 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 vamos, rapidosito. Vamos, rapidosito, vamos, vamos. Y bueno, deciros que a la siguiente partida, bueno, el siguiente gameplay, mejor dicho, perdonar, traeré un modo de héroes y villanos o cualquier cosa para jugar con héroes y esas cosas. Esta vez os he traído Laboratorios Bionic porque era uno de los otros mapas que incluía este DLC y quería que lo vieseis, ¿no? Entonces es por eso, y bueno, vemos un mapa que está muy chulo, muy grande, muy amplio. Y bueno, pues mucho más la ciudad Bespin, completamente luminosa a la luz del día, ¿no? Nos matamos a ese, casi muerto, hay uno muerto, perfecto. Y hay otro muerto, vamos, cuidado, cubierto, 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 nada por aquí. No te fíes, no te fíes, no te fíes. Y ahí hemos hecho daño, no, cuidado, cuidado ese. Ahí está por el flanco izquierdo, 6-4, vamos perdiendo, me cago en la leche. Venga, ir compañero, vamos. Eso es, corre, 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 corre. Ahí estamos, venga, por detrás, por detrás, por detrás. ¡Ole! ¡Ole! Y ahora por detrás no hay nadie más. Venga, subimos por aquí. Así que el próximo gameplay, como digo, será pues de héroes y villanos o lo que sea.
pero jugaremos jugaremos, que nada es un asito, con personajes, ¿vale? No será, por así decirlo, no jugaremos con imperiales y rebeldes en el sentido de personajes normales, sino con héroes, villanos, cosas así, en el próximo gameplay. Aún así, creo que nos falta por ver un mapa, si es que ya digo que este DLC Bespin sí que merece la pena, si os gusta mucho el juego. Ya sabéis que lo que opino de este juego es que es un juego, pues, que no es muy bueno, que de 1 al 10 es un 7, lo digo siempre en todos mis vídeos para que lo sepáis. Opino que es un juego que no está mal, pero poco más, no ha sido el Star Wars Battlefront esperado, pero es por eso que digo que si os gusta mucho este juego, a mí me gustó mucho, pero ya me cansó, pues que el DLC merece la pena, pues eso, ¿vale? Pero evidentemente yo no me lo he comprado, como digo, estoy jugando en la cuenta de un amigo, tiene una niña por aquí, a ver quién se asoma, pero este DLC sí que merece la pena, no como el anterior DLC que salió, que fue el del Palacio de Jabba y eso, que apenas traía contenido y fue un DLC, desde mi punto de vista, nefasto. Pero este sí que trae muchos mapas, trae héroes interesantes, como el que, como el Lando Calrissian, luego el otro, Dengar, ¿no? Era Gengar o algo así, y bueno, luego un montón de mapas que hemos visto, ¿no? Y luego un nuevo vehículo y armas, etcétera. Está muy bien este DLC. Pero bueno, seguimos aquí en Laboratorios Bionic, nos volvemos a meter a este. Este hombre siempre está mirando por los prismáticos, si no se da cuenta, que viene Sito y se lo hace. No, ha cubierto una mierda. Ojo que voy quinto de la partida y ahí estamos. Y esta partida está muy interesante, 6-7 que vamos, la verdad. Está muy guapa esta partida. La verdad, nos están saliendo partidas súper divertidas. ¡Ay, mierda! Me he equivocado de botón. Al 3. Y ahora vamos, ahora. Lo mejoramos. ¿Vale? Evita sobre... Ahí estamos. Dispara. Que no te sobrecalientas el arma. Espérate. Salta por aquí. Mierda. Vale. Bien. Lo hemos echado. Cuidado. Cuidado aquí. ¡No, mierda! ¡Dios! Justo se me sobrecalienta ahí. Porque se me ha desactivado la habilidad. Me cago en la leche. Ir compañero, vamos por aquí. A ver, voy a lanzar granada por allí. Oh, granada. ¡Mierda! Muy bien, Sito. Muy bien. Pedazo de granada épica. Épica granada, Sito. Para pasar la historia. Cuidado aquí. Mierda. Estaba ahí. Me cago en la leche, tío. Voy quinto. Me carga 21 eliminaciones, ¿eh? Joder, macho. ¿El que más? ¿Qué cojones? 21 eliminaciones y es el que menos puntos tiene. Por detrás. Ya está. Perfecto. ¿Cómo se lo hace pillado? ¿Esa arma es nueva o algo? ¡Derrota! Pues amigo, derrota 6-10. Esta partida está mucho más igualada, mucho más espectacular. He quedado cuarto, pero he sido el del equipo el que más eliminaciones ha conseguido. Lo que pasa que por puntuaciones de cápsulas, pues habrá quedado alguien primero. Muy buenas dos partidas. Partidas, una la hemos ganado por paliza y esta segunda la hemos perdido por poco. Espero que os haya gustado este mapa. Decidme qué os ha parecido la partida, qué os ha parecido este mapa. Yo me lo he pasado muy bien. Y en la próxima gameplay, en la próxima partida que traiga de Star Wars Battlefront, será con héroes o villanos, pero con personajes del juego, de lo que viene siendo, pues, héroes o villanos, ¿no? No será imperiales o rebeldes. Aún así nos falta por ver un mapa, que es el mapa donde congelan a Han Solo con ese gas Tibana. Así que nos faltan muchas cositas aún por ver de este magnífico DLC. Dejadme vuestros comentarios y vuestros likes, y que la fuerza os acompañe, amigos. Un abrazo.